Esa candidatura de Viña, ¿cómo la viviste también? Porque son potentes, pues sí. Yo De harta sentí, pega. era como, era una pelea como entre Boric y Kast, así, brígida, así una wea, brígida, brígida. Fue muy fuerte, creo que ha sido la pega con más estrés que he tenido. ¿Es 24/7? Sí, es 24/7. Real no se asemeja ni un poquito a lo que ustedes ven en tele. ¿Qué cosas nos vemos, por ejemplo, que sufriste, que viviste? Que uno no duerme, que uno le da tiempo a comer, que uno está tan estresado que a veces no puede hacer ni pichín ni popó, que tiene que aguantarse en una entrevista porque si te demora no llegas a la otra, es harto sacrificio. No ven, ponte tú, siempre ven como a la reina y no ven al equipo que hay detrás. También. Hay un cámara como el que está ahí, hay una persona que está aquí, hay una persona que está dándote consejo. Ponte tu canal 13 es a tocar máquinas. Conmigo me puso una masajista. Yo lo único que hacía, y esto de verdad, lo único que hacía era lavarme la boca y el poto. Porque fuera de ahí me vestían, me masajeaban, me peinaban, me pintaban, me buscaban la comida que yo quisiera. Y claro, para enfrentarse a eso, eso no lo van a documentar nunca. Pero si uno también tiene fama o tiene éxito, es porque hay un equipo detrás. Y eso es lo que a mí me gustaría que quizás en algún momento pusieran. ¿Me entiendes? Cómo hay un equipo detrás que se sacrifica y que deja a sus bebés y lucha en la candidatura tal cual como si fueran ellos los que estuvieran ahí, porque también hay un trabajo a realizar, hay un objetivo a tomar y eso es fuerte, eso es súper fuerte. Y siempre le voy a agradecer a Canal 13 por eso, el equipo que está detrás de cámara, que son los verdaderos héroes sin capa. Un beso gigante para ustedes. ¿Volvería a ser candidata? No volvería. Me dolía la guata todo el día, estaba nerviosa todo el día. Fue mucho estrés. Mucho estrés, mucho. Sí, fue mucho estrés, mucha pega, así como detrás de lo otro. Y de momento era un poquito cansador porque a veces se tenía la oportunidad de dar una entrevista con 4 periodistas a la vez. Entonces uno te hace una pregunta a la otra, pero al final era una entrevista para todos. Pero había momentos que no. Quien lo tenía que hacer contigo y las mismas preguntas que obvio tú me hacías me lo iba a hacer el otro. Entonces era una hora contigo para decirle lo mismo después a la hora con otro y después 2 horas más a la otra. Esa es más culpa de nosotros en todo caso. Claro, pero imagínate, a veces eran 6, 7 entrevistas y era lo mismo de una hora, que no es menor. Entonces la presión que de momento... Ahí entendí varias cosas.